Heart reaparece y asegura haberse sentido humillada, pero quiero que la veamos juntos. Tenemos a una mujer que sí tiene ya un rostro menos hinchado. Estaba muy hinchado de tanto estrés que había tenido durante el juicio, pero vamos a verla. I don't care what one thinks about me. Ahora, los gestos siguen siendo de enojo y el tono de la voz sigue siendo de enojo, pero el tono también ya disminuye al igual que la velocidad. Está más calmada. Or what judgments you want to make about what happened in the privacy of my own home and my marriage behind closed doors. Ahora, vemos que habla I más presume the suelto, es average decir, person should know those hace otra vez things. expresiones de asco que son muy comunes en ellas. Me parece muy interesante que los ojos no parecen no tener emociones. ¿Sí lo notan? O sea, es como hasta indiferencia hasta cierto punto, pero la boca sí hay una expresión de asco continua. You want to make about what happened in the privacy of my own home and my marriage behind closed doors. Tenemos The estos same gestos image que of that son woman tan típicos de Amber Heard, como la asleep fuimos conociendo. when I'm Más mad. gestos de You still desaprobación, couldn't más. make Y me además, tell me to fíjate qué leave. interesante. Re Even if you think reconoce haber mentido, when incluso I'm si cree que mad, estoy you mintiendo. still couldn't look me in the eye and tell me that you think on social media Ahora, me that llama I'm mucho la embarrassed. atención que la boca sigue estando chueca. ¿Sí la notan? La boca sigue estando chueca, por lo tanto, sigue teniendo este conflicto entre lo que sabe que tiene que decir, lo que quiere decir, como si su cerebro no se pusiera de acuerdo con lo que nos está diciendo. You cannot tell me that you think that this has been fair. There's no. Ahora, vemos que por primera vez, al igual que en la sentencia, bueno, ya segunda vez entonces, tenemos una expresión de tristeza, ¿no? Realmente en este momento la está pasando muy mal Amber Heard. It's a polite way to say it. The jury looked at the evidence you presented. Le dicen, They listened to y your ellos escucharon testimony tu and they. testimonio y no lo creyeron. Y entonces They thought you were aquí es lying. donde ella va a You hacer look una, good. vean cómo hace una ligera sonrisa. Y es una sonrisa que resulta desafiante. ¿Por qué? Porque la ceja está levantada. La ceja está levantada, las manos una vez más en contención y toda esta parte del cuerpo, pecho, hombros, están totalmente tiesos. Claro, reflejando estrés. Y aquí mira hacia abajo a manera de vergüenza y es una sonrisa sin duda alguna sarcástica. This way. How could they make a judgment? How could they not? Otra vez expresiones de asco. ¿Cómo podrían haber llegado a esa conclusión? Pero además aquí ya veo una expresión de asco y de sorpresa. To come to that conclusion, they had sat in those seats and heard over 3 weeks Y escucharon sin parar of non-stop relentless impecables testimony testimonios. from paid employees. Aquí ya lo dice con mucho coraje, está muy enojada. Ella realmente piensa que hubo empleados pagados, pero vean esta cara, esta expresión es de enojo. Aquí ya hasta la mirada, miren, voy a poner únicamente los ojos, sabríamos que está molesta, la boca, la tensión en todo el rostro. Amber Heard está muy molesta. And towards the end of the trial, Rando. Aquí hay una negación con la cabeza, no lo puedo creer, no lo puedo creer. As I say. So you don't blame the jury? I don't No blame them culpas al because there's jurado a. y no lo culpa, pero aquí las comisuras ya van hacia abajo reflejando tristeza, la tensión en todo el músculo zigomático, son los nervios, la impotencia tan grande que siente Amber Heard. I don't blame them. I actually understand. He's a beloved Vean cómo el character. ceño And se le people marca. really know him. He's a fantastic actor. Their job is Es un to not fantástico make someone actor, like that. pero además Their vean cuando job. dice es un fantástico actor, cómo lo dice. Know him. He's a fantastic actor. Their job is. Una vez más, porque quiero que lo veamos como si gritara. Es un actor fantástico. Vean la boca, ya es un grito. Amber Heard le está gritando al mundo su impotencia, su enojo. Vean cómo la boca se vuelve amplia, cómo abre la boca a manera de quiero decirle al mundo que es un actor fantástico y que esta mujer se siente una víctima. No, yo no digo que sea una víctima, yo estoy diciendo cómo se siente ella. Ella, incluso los movimientos son de imposición, son de tengo que defender este punto de vista hasta mis últimas consecuencias. Tenemos a una Amber Heard muy molesta, pero no destruida, pero no derrumbada y dispuesta a seguir luchando.